dibujo lo que me parece que está en ese momento de, digamos, de relevancia, y si no está de relevancia, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Normalmente, cuando voy a dibujar, ¿sabes?, apago la radio. Porque si es música clásica, me pongo a dirigirla. Se puede decir todo, prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que hay que decirlo con un empleo de neuronas que quita de en medio la chabacanería, la gracia, la sal y tal, todas estas cosas, que eso es una impronta que no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo. El humor es otra cosa. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Teníamos una asamblea de una entidad de gestión. Estaba con el iPhone tonteando y tal y cual. Mientras escuchaba aquello, de repente estaba en el periódico viendo la portada Virgen Santa. Ya allí, como no me quise ir rápidamente, sino que me fui como a los 10 minutos, ya había bocetado el dibujo. De ahí salí corriendo y me vine a casa, y en casa, claro, dibujé esto. ¿Es un parecimiento distinto a los anteriores? Sí. Todo eso lo sabemos, y todos estamos deseando las exclamaciones en vez de las interrogaciones. Como ves, pone martes 11 tarde y miércoles 12. Bien. ¿Qué quiere decir 11 tarde? Que yo lo metí en el digital. Ya, ¿entiendes? Y luego al día siguiente en el papel. Curioso el dibujo este, porque este ha dado lugar a un logo muy conocido del Ayuntamiento de Madrid, que está en todos los autobuses ahora, que es el Skyline de Madrid.